Solape, cabeza de rodilla. No, nada, vos cabeza de riachuelo. Maxi, ¿sos vos el que está escribiendo? Sí, está re pelotudo, el estereo a empezar así que bancátela. Hola, ¿quién habla? ¿Cómo que yo empecé? Empecé con ese. Empezaste con ese. A insultarme sobre lo del pelado. Pero esto era porque me bloqueaste, porque te la alguna vez. Y sin ni down, un pelo son. Así que deja de decir boludo ese pelotudo del arco. Peladito. Conchudo de mierda, hijo de mil puta down de mierda, tragas en. ¿Tenés shampoo siquiera? Para los dos, me dice que si tiene. Y le puse para los dos pelos, supongo. Ahí se recalentó. Le pregunté si tenía shampoo al menos. Me dijo que sí. Y yo le dije para los dos pelos, supongo. Otro. Y ahí se enojó, me empezó a decir infeliz. Nada que ver. Realmente Ballesteros fue un pedazo de pelotudo de mierda, eso es Ballesteros. Sí, Martínez me parece la persona más estúpida del mundo. Puede ser. Es que Martínez anda como Fabri. No, es un Fabri. Fabri, Y no entendió, pero porque vio que estaba retiteado, me dijo. Ah, bueno, sí. Cuando quise comprar, no, o sea que es rol local, padre. Porque tu amigo es un estúpido y no sabe cómo mierda entender cómo quita. Pero bueno. Fue, y se ha mierda que lo tuvo en mi casa. Re gracioso ahí. ¡Pues Fabri! ¡Usa la mano, Fabri! No. Se parece a Messi ese. Alves Díaz. ¿Qué? Mete la patada, Fabri. Bueno, pues tío, el 8 estuvo muy pelotudo en mi casa. Bueno, eso es Fabri, pero te cago con Romina. Lucho Martínez y bueno, Mati, porque gritó todo el día. Mati, gritaste todo el día. Luciano y Martínez, ¿no? Sí, pero Luciano y Martínez se pasaron lejos. ¿Lo reconoció? Mete una coca al piso, rompe un vaso. No, una coca en toda la mesa. Le rompieron toda la primera mano. Le pusieron un poco de la medida de gato. Igual creo que me debe. Se me va a encuadrar con mi cuaderno. Wow. Es otra cosa muy distinta para los delanteros que tenemos que hacer. Cobra muy mal en el tenis. Y bueno, la pasada de los roles. ¿Qué decís? Si cobré re bien. ¡Sí! Literalmente fue. Los papi, Mati, espectacular. Sí, jorobado. Bueno, y porque me daba gracia tu bronca, pero era. Claro. Y la bronca. La granadita. ¿Qué? Ahora Kino. Vaca. ¿Qué feo? Claro. Güey, pero mueve el arquero, hace todo, hijo de puta. No, es muy difícil esta edición, güey. Pero nosotros estamos siendo los vivos. No, es que está.
Alves. Juega muy bien, no sé. Ese pensamiento. Ojo, atento, puede haber daño acá. Muy bien. Mira, entre las bandas. No tiene nada que ver si perdimos el otro. Perdimos el otro. Pero ahora. No pido que vamos a ganar siempre con esa barra. Si, da mal el pasito que otro pa. Wow. No sé, cuando por ahí derrumba un paso me da un toque de bronca. Claro. Bueno, es que la recuperan y quedamos re mal. Igual estamos en equipo. Pónganle, pon un sencillo. Ahí están rechazando la pelota, no pasa nada con esto. ¿Parí? Pará, abriste, Brutu. Tira un centro. Cuando Farid da un mal paso le da mucha bronca, chicos. En la vaga, sí. Bueno, se nos está yendo a la mierda. Pero dale, muchachos. Ampero, Petor, ahí son cuatro que hemos hecho. Mati. Papi. Nosotros no estamos viendo la idea. Ufa, que no se le olvide la pelota más. Mientras la liberemos nuestra vida. ¡Sí, la perra! Cuidado que puede terminar en gol. Margarida. ¿Quién es el capitán? Tiene que sacarlo a Fabri. Yo no me lo vi, Fabri es un perro ahora. Ni pero sacarlo, si sabes que es horrible cómo se mueve. No, se mueve bien. La edición 4 moviéndolo hasta con todo. La edición 3. Bueno, 0 a 3 en el minuto 40, es mucho que hace mucho. Dale, muchacho. Bueno. Acá, pasá, pelotudo. Bueno, encima que ataja todo el pelotudo. Acá pasá, pasá. Valiente a Fabri, peor que Fabri. Ver el grupo de pádel. Me chupó un par de hombres del 3-0. Pará. Pero ataja todo el pelotudo. ¡Buena! ¿La pusieron a quita? La pusieron a quita. ¡Qué robo! Buena pelota entre líneas, chance. Bueno. Martínez. Vos sos el retrasado. Bueno, Martínez. El balo con el Kirix. Habla uno nomás y somos ocho. Hay que alquilar la otra. Sí o sí. Llama a Coca. No tengo el número. Ya alquilé. Ya alquilé, boludito de mierda. No hay otra. Vamos a comenzar la segunda parte y de no cambiar la dinámica del partido. Papi, ¿dónde quieres sacar? Es que dice vamos a dejar una cosa. De venir si se mejora una buena organización, se salió bien. Maravillosa acción defensiva. Se repicó. ¡Es un imbécil! La sacega. Güey, Farid, la puta madre. Pero perdimos 3-0, boludo. Y bueno, pero es que ya tengo que remontar. No puedo remontar, pero por lo menos quiero hacer un gol. Por lo menos no. Por lo menos no creo que sea goleada. Sí, pero hacer un gol así para que sea 3-1, 3-2, no sé, no vamos a ganar este partido, obvio. No, a ver, voy a ver de nuevo la repetición de la expulsión de la hippie. No, fue nada, fue literalmente pelota. Triángulo. Te juro que fue pelota. Sigue entusiasmado, sigue adelante.
Abril, che. No, ese era Rosas. No, este es Moxa. Porque está tan adelantado. Uy, casi mete gol para mí. Moxa metió un gol de antología. No, el Rosas. Sí, Moxa. Se metió un gol de antología. Güey, es que está atajando todo el otro pelotudo también, güey, esto arquero no roba. No, sacó el arquero. No, mete todo el mejor, la antología que es. Pero no, pasar acá no, no, si lo saca el pelotudo. Es el golazo que metió en el Sevilla. Qué gol. Pero deja de atajar todo, negro de mierda. Qué canción de mierda, cómo la odio esa canción. Esa canción sí o sí me hace acordar a Ballesteros. Pero ¿cuál es la idea de ese de Ballesteros? Pues... Pero... No sé si me tengo que saludar. Que borre esas cosas. No, Pompi. De tres cosas nomás. Está renocado, está retinteado, Juanico. Se metió bien entre la línea de pase. Claro. Pero son muy estúpidos. Pared está teniendo la sal. Jugando un partido de Ricky. A ver, Martínez nomás tiene razón en una cosa, de que poco a poco vamos a empezar a hacer más para un padre nomás. Eso es lo único que tiene razón. Me puede que un inservible, sí. Sí. Deciden jugar así el tiro de esquina. Bueno, me lo merecí. Si ganan este partido, le doy 500 pesos. Cada uno. Papi, ¿por qué no escribiste por este grupo? Nomás que estamos 6, escribiste porque no estamos con 11, más o menos. Si no fuera por mi pelotudo ni conocerlas lo que es el pádel. Claro, porque tú te le dirías después. Bueno, literalmente Martínez puso la idea. Las paletas, quiero yo. Las pelotas, quiero yo. Ahora yo. La cancha, yo. Martín, ¿no? Ni siquiera quería pagar la cancha. Parece Perón, Martín. Sí. Pero bueno, pasa. Está bien. No, para Perón no fue mal igual. ¡Uy, mate! ¿Cómo va a ser malo? Sí, obviamente se pasa bastante dura. Violó a una nena. No, violó, pero cogía con una de 14. Teniendo 49 años. Y eso fue la buena mano que hizo. Propuso lo que ahora mantienen los trabajadores. No, creó los sindicatos, creó los sindicatos. Muy bueno, papi. Eso es lo que no permite a los trabajadores trabajar y que les ponen multas y demandas. Los comerciantes pueden ser, la verdad. No, y también los sindicatos no sirven para. Los sindicatos formoseños dan mucha bronca. No, Moyano, por ejemplo, Moyano, si no hubiera existido Perón. Si no hubiera existido. Si no hubiera existido Perón, Moyano no existiría tampoco. Milagro Sala tampoco existiría si no hubiera existido Perón. No, Milagro Sala existe por qué. Que yo no existe por Perón. Claro. Y bueno, pero Milagro sale unas pelotas. Están esperando que se abra el espacio. Milagro sale muy pelotas. Pero aparte, Eva Duarte. Aparte, Perón así lo nazi. Fantástico como lo corta. Oye, boludo. Bueno. Mussolini. Amigo, amigazo de Mussolini. ¡Fabri, ataja una! ¿Ves qué parecía Messi? No, literalmente, Perón quiso poner los ideales de Mussolini. Y si no eras amigo de Perón, ibas preso. O sea, si no eras peronista. Bueno, y está bien. Sí, sí. Tenés que respetar al pueblo. Al enemigo ni justicia. Uy, no. Mucha bronca. Enemigo ni justicia. Boludo, nada.
Y la dejó, pero... Pero aparte, Juan, hasta vos dijiste, Perón es un pelotudo. Y te tenemos flipeado. Es que Perón... cuando el Lincoln no fue muy bueno que digamos. Bueno, no, te tengo flipeado que dijiste que era un pelotudo. Sí, implementó el tema de derechos, todo eso, pero evita la palabra. No, Evita decía lo mismo que Perón, solo que él hacía las cosas buenas. Perón no hizo nada bueno por el país. Evita hizo cosas buenas, sumado a decir las pelotudeces que decía Perón. Y si dejamos carencia nomás para la noche, porque la dijimos mucho, la verdad. Final del partido. ¿Qué? Tenemos carencia para la noche porque la estamos viciando mucho, la verdad. No, yo me voy al baño.